Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos un día más en Project Car. Voy a poner una repetición de la que es mi primera carrera con un coche de Fórmula 1. ¿Vale? La acabo de correr y bueno, no he ganado la carrera. No se me ha dado mal, porque es la primera vez que cojo un coche de este estilo. No he probado, no había corrido ni siquiera con la Fórmula debut. Lo más que he corrido, lo más parecido que he corrido son los con los K de 250. Y bueno, me ha costado muchísimo. Llevo unos reglajes muy extraños, con mucha carga aerodinámica atrás, muy poca adelante, no sé, he estado probando muchas combinaciones a ver si me hacía con el coche. Al final he encontrado una que me medio, voy medio bien y al final he hecho la carrera con esa combinación y bueno, era mi primera carrera con Fórmula 1, es el Lotus Renault del 86. Y bueno, vamos a verla, ¿no? Y ya está, no caliento la cabeza. No vamos a jugar mucho con este estilo de coche, que va a dar la repetición, ¿no? Haciendo las cosas por nada, no sé, delante. Bueno, parece que ya. Es un coche que me ha costado mucho pillarle un poco el hilo. No lo controlo muy bien aún, pero bueno, estoy jugando un campeonato del modo historia y son muchas carreras. Son al menos 6 o 7 carreras lo que hacer con estos coches. Es un coche que a bajas vueltas, cuando vas a una marcha con las vueltas bajas, el coche no tiene empuje y entonces tiras mucho de acelerador y cuando te sube de revoluciones de repente se dispara y te pega unos coletazos exagerados. He tenido que poner el control de tracción, pero lo he puesto en realista. Se ha cambiado la configuración de las ayudas, lo he puesto realista. Y si no sabéis lo que es, bueno, puedes tener el control de tracción, estabilidad y de antibloqueo de frenos, desactivarlo. O puedes también poner una opción que se llama modo realista. Y es que si el coche originalmente tiene esas ayudas, tú también los tienes, pero si un coche no tiene esas ayudas, no las tienes. Creo que lo voy a dejar activado así, porque bueno, al fin y al cabo es realista y los coches que tienen ayuda de control de tracción, pues bueno, porque no la va a tener activada en el juego. Por lo menos si son coches que no controlan mal. Como digo, llevo unos relajes muy, muy raros porque me costaba mucho hacerme con el control del coche, sobre todo cuando me subía de vuelta se me iba muchísimo de atrás. Le he metido el alerón trasero, lo llevo a tope con la máxima inclinación para tener la máxima tracción atrás. Entonces en recta no puedo con ellos, se me van en las rectas, luego las frenadas sí que, sobre todo las frenadas estas rápidas no tanto, pero las rectas, donde está la chicana y la horquilla y la curva antes de meta, estas curvas sí que me acerco mucho a ellos, puedo frenar mucho más tarde que ellos. No es el reglaje ideal para el coche, pero hasta que le pillo un poco el punto es. Creo que es una buena combinación para empezar aprendiendo a controlarlo. Bueno, este tipo de frenadas, yo sí que frenaba mucho aquí, no es donde más me acerco a ellos, ¿no? Esta frenada es la siguiente. Bueno, aquí me ha hecho más bien. Pensaba que me iba a ir un poco largo, pero no, me ha hecho bien. Bueno,
Pues nada, vamos a ver también la repetición de cámara de televisión. Tampoco salió demasiado bien, la verdad. Bueno, no, no está mal, pero... Podría haber salido un poco mejor. Habría intentado ganar algún puesto ahí. Bueno, ha sido un intento de adelantamiento un poco aprovechando el atajo, pero al final, mira, me ha salido mal por hacer las cosas como no se deben. Y parece que van súper lentos ahí en la subida esa, la repetición por lo menos. Ahí se me ha ido. No sé por qué me echan humo ahí las ruedas de las derrapadas. Bueno, una lástima, ¿no? Porque al final los... me he acercado mucho a los dos primeros. No sé, a lo mejor si hubiera sido una carrerita más vuelta, a lo mejor hubiera podido con ellos. Aunque probablemente lo que hubiera pasado es que me hubiera salido en alguna curva y me hubiera entropado en algún lado. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día en otro vídeo. Venga, hasta otra.